parece que la política pública tiene que tender a prevenir. Más que atender el desplazamiento, es a prevenir el desplazamiento. No se trata de tener, de atenderlos humanitariamente por la crisis que están viviendo en las calles o donde se encuentren, sino porque es su derecho, su tierra, su dignidad y el respeto de sus bienes. Los alcaldes deben capacitar a los funcionarios encargados de atención a desplazados. Deben ser capacitados y sensibilizados para que ellos logren atender adecuadamente a estas víctimas de la violencia. Eso no ha conllevado realmente a consolidar dentro del marco de la misma sociedad, buscar soluciones en conjunto. Si nos dieran la oportunidad de que las mujeres líderes de población desplazada nos abrieran más, nos dieran más oportunidades, yo creo que seríamos, o sea, autosuficientes para ser responsables de cualquier proyecto que se nos asigne dentro de nuestras comunidades. El desplazamiento es algo que lo ve uno como un monstruo, que la tierra se está abriendo y se lo está tragando a uno y que uno, a pesar de todo, sigue luchando. Y la sociedad campesina está en medio del conflicto. Es, podríamos decir, el emparedado, el sándwich, porque estamos en medio del conflicto. Nunca los derechos van a ser completamente satisfactorios, hay que trabajarlo mucho. Y eso es algo constante que se tiene que ir alimentando, no a corto plazo, ni a mediano plazo, será a largo plazo. Nos califican de pordiosero, nos califican de que somos limosneros, pero en sí, nosotros siempre, como nos hemos capacitado, nosotros sabemos que nosotros tenemos una ley que nos protege, que es la ley 387 del 97. Podemos decir de que no se ha hecho nada, sí se ha hecho, pero no se ha hecho todo lo que se debería hacerse, a pesar de que ha habido un presupuesto y que no se ha llevado a cabo mirando las necesidades de la población en situación de desplazamiento. Yo creo que el SNAI es una buena intención, pero que en la práctica no resuelve el problema de los desplazados. La salud y la educación estaban totalmente por el suelo. A partir que empezamos a hacer un trabajo como líder comunitario de población desplazada, hemos podido interactuar con algunas instituciones para lograr la gratuidad en las matrículas y en los costos educativos de algunos planteles. ¿Por qué digo de algunos? Porque no todos tienen el conocimiento de que existe la gratuidad. Lo que hemos visto en avance en educación, se ha avanzado como un 50%, no se ha avanzado el 100%, de pronto no le echamos culpa de pronto a las administraciones en esa parte, porque ellos ahí en esa parte le han trabajado duro. En lo de la salud hemos avanzado, porque casi toda la población desplazada está carnetizada. Reciben lo que es las campañas educativas de la salud y promoción de la salud. Pero yo diría que no basta. ¿Qué más da? Tener un subsidio, tener un carnet, como pasa en salud, pero que hay una ley que diga que las enfermedades más graves no te las cubre, o que los medicamentos más efectivos no los pueden dar las IPS por el alto costo. Se ha venido avanzando, y eso hay que reconocerlo, que se han venido avanzando en cuestiones por parte de los entes territoriales y del mismo ente central, pero que no es, digamos así, una solución definitiva y concreta como es el tema de desplazamiento. O sea, hemos caído mucho en ese elemento que se ha venido actuando, como es el asistencialismo realmente institucional que existe en la actualidad, que eso no ha conllevado realmente a buscar una solución muy concreta al tema del desplazamiento. Si revisamos derecho por derecho, vamos a encontrar siempre falencias. Nunca, no podemos decir que ahorita hay una cobertura total 100% de, de,
de los derechos de la población desplazada, porque es complejo, no es fácil atender integralmente a toda la población en un corto tiempo. A pesar de que hay un presupuesto para salud, no se cumple a su totalidad, porque tenemos un carnet, pero no encontramos los medicamentos. El desplazado no deben de darle ese paseo a la muerte como se ha venido dando. El desplazado, si una clínica de primer grado no tiene los recursos para atender a esa persona de la enfermedad que tiene ahí, de tercero y cuarto grado, que pueden trasladarlo inmediatamente y atenderlo inmediatamente y darle las medicinas, porque eso, de todas maneras, la población desplazada tiene prioridad. Cuando la persona está enferma, hay que actuar inmediatamente, porque el derecho a la vida no se compra. El derecho a la vida no se obtiene en un supermercado, no se obtiene en una droguería. Hay que actuar inmediatamente. El caso de la vivienda en Santa Marta. El caso de la vivienda en Santa Marta desde hace muchísimos años se viene tratando de una manera, bueno, mezquina. En lo que concierne la vivienda, nosotros en sí no hemos recibido una vivienda. Hemos recibido un subsidio de vivienda, que es un complemento para obtener una vivienda digna, porque la ley está diciendo que es una vivienda digna. Yo digo, ¿perdimos una vivienda o un subsidio? Perdimos una vivienda, ¿cierto? Y un subsidio no cubre las necesidades. Y tras que te dan un subsidio, te colocan una serie de trámites y reglamentos que muy difícilmente lo puedes cubrir. Los altos costos de la tierra no pueden acceder realmente a una vivienda. O sea, estamos hablando de vivienda digna. O sea, no podemos cobijar y enmarcarnos realmente en un subsidio de vivienda, sino que nosotros también estamos planteando también otra perspectiva de acuerdo a las necesidades básicas de ese núcleo familiar y diferencial que debe existir dentro del marco de la misma política pública en el tema de la vivienda. Nos construyeron una caja de fósforo, unas casitas que no tienen ni siquiera 4x4, sino que son muy pequeñas, unas casitas, me atrevería a decir, de 3x2, un cuartico muy alrededor de 5 láminas de zinc, una puertica y una ventanita. Ahí duermen 10 personas, se puede imaginar 10 personas durmiendo en un cuartico de 3x2. Eso no es digno. No se tuvo en cuenta las costumbres, las culturas, sino que todas las viviendas fueron iguales. Y no se tuvo en cuenta tampoco de que nosotros los campesinos, nos gustan las familias numerosas, porque hay familias campesinas que tienen hasta 6, 7, 8 hijos. Entonces es imposible para una familia que recibió un subsidio de vivienda acomodar 8 personas en una sola habitación. Ya la Corte, hasta quinto de primaria, sacó una sentencia que es la 376 de 10 de mayo del 2010, donde dice que no se le debe cobrar un solo peso a la persona, al niño, hasta quinto de primaria. Bueno, ya nosotros estamos gestionando de ahí en adelante, porque la idea es que eso sea progresivo y que se vaya logrando la gratuidad en los otros niveles, porque de todas formas se le está coartando el acceso a la educación a algunos estudiantes de escasos recursos, caso de la población desplazada toda. En los barrios subnormales no hay colegios públicos, y ahí es donde está asentada la población desplazada. No hay transporte, que de pronto eso está contemplado en la ley, pero el municipio ni el departamento tienen esa voluntad de ponerle un transporte a una persona, a un desplazado, para que estudie. Otro de los temas críticos, que digamos así, que están muy estancados, es en el tema del restablecimiento socioeconómico de la familia. Yo creo que prácticamente se ha cobijado es una economía informal que no garantiza realmente, digamos así, absorber todas las necesidades básicas del núcleo familiar. Le están diciendo a la gente, venga, capacítese en el SENA, y le dictan un curso de 30 días. Y de esa persona sale de ese curso a una esquina a poner una venta ambulante. A los 10 minutos pasa el policía y le lleva la venta y lo quita de ahí porque está ocupando un espacio público. Entonces no nos están dando soluciones de fondo.
La idea es que logremos lo que pide el artículo 18 de la ley 387, la estabilización socioeconómica, lograrla para que el desplazado, la condición de desplazado cese. Muy pocas personas desplazadas tienen acceso a la tierra. Y yo creo que debería ser fundamental la tierra. ¿Por qué? Porque la mayoría de desplazados son campesinos. Pero si vemos las pocas tierras que se han podido dar a la población desplazada, ¿qué pasa? Son tierras que no son productivas. La restitución de tierras no solamente es considerar si a unas personas les quitaron o no un pedazo de tierra. Aquí lo que es importante es saber qué tipo de violación, desde el punto de vista cultural, cosmogónico, violaron las posesiones territoriales de los pueblos. Nosotros tenemos observaciones, sí, INCODER ha adjudicado algunas tierras, pero la gente sube y al mes tapa abajo nuevamente. Y atrás de eso, para yo hacerme una tierra, tengo que someterme a un proyecto, y si pasa en la evaluación, posiblemente acceda a la tierra, y si no, no. La gente ha tenido problemas allá arriba, o sea, no ha tenido un acceso verdadero a la tierra, no lo ha tenido. ¿Por qué? Porque lo están poniendo en tierra que todavía tienen problemas de tenencia, problemas jurídicos, problemas de grupos que todavía existen ahí. El tema de la seguridad es uno de los puntos tan transversales realmente en esta problemática, y lo cual se necesita de que se asuma realmente un rol en ese sentido. Ya se ha venido trabajando en políticas públicas sobre el tema de la seguridad, sobre el tema de las corresponsabilidades de los entes centrales, en el tema de la prevención, en el tema de la protección, y que garanticen no solamente es proteger a un individuo, sino es proteger toda una sociedad que esté en riesgo. Creo que las estadísticas son muy, muy bien claras. Hay análisis que se han hecho de INDEPAS, el crecimiento de los grupos que le llaman ahorita emergentes, el crecimiento de la presencia de la fuerza pública en el territorio, en el resguardo, la presencia también de la subversión guerrillera. También eso está palpable, eso está vivo, eso está allí, eso está latente. En cualquier momento eso puede salir y puede agudizar el conflicto aún más o peor de lo que vivimos hace 3 o 4 años atrás. Hay temor del liderazgo, ya los líderes no se atreven a estar encaminando esa lucha para que se cumplan los derechos. Por decirte, en la mesa departamental hay 10 líderes en los municipios que están siendo hostigados por grupos ilegales, y lo peor es que las entidades encargadas del tema de protección desconocen la ruta de protección. Ni siquiera saben que cuando se presenta este tipo de problemas hay que activar una ruta, citar un comité de prevención que encamine a llevar a ese desplazado a proteger su vida, su integridad física y la de su familia. Hay líderes que le ha tocado irse sin la ayuda del gobierno nacional, se van para otro sitio simplemente porque no hay las herramientas o no tienen el apoyo del gobierno para poder seguir desarrollando sus actividades, protegiendo a la vez su integridad personal. Consultar es muy importante, mantener el consenso previo informado de la gente, que la gente pueda opinar, que la gente sea considerada dentro de su ámbito. Cada quien en su ámbito tiene mucho que aportarle al país.